Un nuevo femicidio sacude a Mendoza a partir del caso de una mujer que fue encontrada en General Alvear con un profundo corte en el cuello. Se trata de Roxana Ferreira, de 39 años, quien tiene 3 hijos. Confesó el caso su esposo, quien tenía una denuncia por violencia de género y tenía prohibición de acercamiento y por lo cual se encuentra detenido. Con este ya son 10 los femicidios que han ocurrido en la provincia en lo que va del año. Los Andes publicó ayer un informe en el cual se señala que desde que se creó la figura de femicidio en el año 2012, ya son 38 las mujeres que perdieron la vida en la provincia y 83 los chicos que perdieron a su mamá. A partir de ahora suman 86.